Hola y muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Es tu Historia, experiencias significativas con sello inclusivo desde la Fundación Nuevo Horizonte, saludándolos a todos ustedes y muchísimas gracias por estar conectados aquí los jueves cada 15 días y saludando también, por supuesto, a mi compañero David Villegas, quien es intérprete en lengua de señas colombiana, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a David, también con Gabriela Rizzo, que nos acompañará en un momento. Bueno, y para dar inicio, o mejor, antes de dar inicio a nuestro programa, también para recordarles para que ingresen a nuestro chat y también participen y nos cuenten desde qué institución educativa se están conectando o sencillamente desde qué municipio se están conectando el día de hoy y aquí en vivo también. Recuerden que este programa quedará aquí en el Facebook de la Fundación Nuevo Horizonte o también en el canal de YouTube para que lo repliquen. Es importante para que conozcan
Toda la información que nosotros compartimos aquí en nuestro programa cada 15 días, por supuesto enfocándonos en educación inclusiva. Y como siempre, también recordar que esas experiencias significativas están bien presentadas gracias a la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca dentro del proyecto Fortalecimiento de los Procesos de Calidad de la Educación Inclusiva en los Establecimientos Educativos de los Municipios No Certificados del Departamento del Valle del Cauca. También recordar que este proyecto está en el marco, está también dentro de los recursos del Sistema General de Regalías, por supuesto, de la Gobernación del Valle del Cauca, desde la Secretaría de Educación Departamental. Muchísimas gracias también por ese aporte que se da desde la Secretaría de Educación. Y bueno, hoy también tenemos un programa muy importante porque la semana anterior estábamos hablando de experiencias significativas, estábamos hablando del tema del CIMAC. Recuerden que estamos abordando también ese tema tan importante, las categorías de la discapacidad dentro del CIMAC, y estábamos abordando el tema de discapacidad visual. Y hoy tenemos también es muy grato también, por supuesto, saludar y también compartir ese momento tan importante que tenemos hoy, jueves 30 de junio, para la institución educativa superior, normal superior, Jorge Isaacs, de Roldanillo, en el Valle del Cauca. Tendremos invitados que nos van a estar acompañando para contar mucho más sobre esta experiencia significativa que, por supuesto, desde la Fundación Nuevo Horizonte también estamos operando. Bueno, para no dar más y de esta pequeña introducción también que es súper importante, le damos paso en este momento a nuestros primeros invitados, y se trata, por supuesto, de una docente que tuvimos la semana anterior. No sé si ustedes recuerdan en la parte final de nuestro programa también que estuvimos haciendo un preámbulo, una abreboca de lo que vamos a tratar el día de hoy, el programa del día de hoy. Se trata de la licenciada en Educación Especial, la maestra Eliana María Llanos Sabares, quien es especialista en neuropsicopedagogía y también con 18 años como docente en la Institución Educativa Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo. Y es un gusto volver a saludarla. Maestra Eliana, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Oscar. Muy bien, gracias a Dios. Complacida de estar con ustedes nuevamente para contar nuestra experiencia desde la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs. Bueno, tenemos invitados porque ya los estamos viendo en este momento que están muy conectados aquí al lado. Y pues bueno, yo quisiera rápidamente que los saludáramos y nos presentaras a quién tienes en este momento al lado. En este momento tengo a Emanuel Álvarez Ortiz, eres un estudiante de 8.1, y tengo a la mamá, la señora Lorena Ortiz. Bueno. Ellos nos van a acompañar el día de hoy. Claro que sí. Bueno, y también en este momento damos ingreso, por supuesto, un gran saludo al licenciado y al rector Hernando Roa, que nos acompaña en esta noche tan importante en este programa. Le damos una cordial bienvenida, señor rector. Licenciado Hernando, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues muy complacido estar acompañándolo en este espacio tan importante. Bueno, rector, para nosotros también de la Fundación Nuevo Horizonte es un gusto saludarlo, y también, pues, obviamente este espacio que en televisión digital, en televisión convencional, como sea, pasa el tiempo muy rápido y queremos aprovecharlo al máximo. Es por eso también que queremos, dentro de poco también tendremos invitados dos maestros que nos van a estar acompañando, esperamos que ingresen en un momento. Por lo pronto, y pues para dar inicio a esta experiencia significativa del día de hoy con esta gran institución, la Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo, pues me gustaría escuchar al rector en este momento que nos cuente un poco sobre, primero, sobre la institución. Cuéntenos de la institución, dónde está localizada, y para que conozcamos y entremos en contexto un poco, para que las personas conozcamos un poco más adelante, rector. Bien, bueno, pues de todas maneras reitero pues el saludo cordial de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs del municipio de Roldanillo. Pues Roldanillo, que es el pueblo mágico del departamento del Valle del Cauca, pues al norte de nuestro departamento, con una población educativa y una comunidad muy amable, es muy accesible a los procesos de formación, al acompañamiento que se realiza desde la Escuela Normal Superior. Esa población es muy amena, pues son bienvenidos todos y invitados pues a que conozcan a Roldanillo, los que no conocen, pero estaremos allí con los brazos abiertos para recibir a todos los visitantes y en especial desde la Escuela Normal. Qué bien, rector. Bueno, entramos en materia. Muchas gracias por el comentario. Yo quiero saber, y también las personas que nos están viendo en este momento, y hablando de educación inclusiva, que es lo que nos enfoca y lo que nos concentra el día de hoy, queremos saber, pues, desde la institución, cómo se capacita a los estudiantes en formación en estos procesos de inclusión, para que abordemos entonces el tema. Sí, es muy importante reconocer que la Escuela Normal Superior, en su programa de formación de maestros, tiene un componente muy importante
en lo que tiene que ver con los procesos de inclusión. Desde las fortalezas que tiene la escuela con un equipo profesional que ya nombraba allí a la licenciada Eliana Llanos, las docentes de apoyo, la docente orientadora, hacen una intervención permanente en el desarrollo del programa de formación con los maestros que están en este programa y a través de ese trabajo que realizan, pues muy profesional ellas, empiezan a abrir los espacios con los estudiantes para que se vayan apropiando del tema de inclusión y vayan haciendo un proceso de inmersión en todo lo que tiene que ver con estas políticas de inclusión. Y ese acompañamiento también se proyecta desde toda la institución educativa, porque cuando los maestros en formación intervienen en los diferentes niveles educativos, por ejemplo, desde el nivel de preescolar, y allí las maestras de preescolar intervienen también en un acompañamiento permanente a los maestros en formación y desarrollan, digamos, seminarios o talleres que hacen que los maestros en formación pues se vayan familiarizando con todo este proceso, y su proceso también de formación como maestros, como futuros maestros, pues van a estar muy, muy compaginados con este tema que es el de inclusión. Asimismo, cuando los maestros en formación intervienen en la básica primaria, pues se hace un proceso similar desde el campo de primaria con las maestras de ese nivel, y también a través de talleres, de seminarios, pues ellos van haciendo un trabajo de inmersión en este proceso, que es muy importante para nuestros maestros en el programa. Claro que sí, señor rector. Estamos viendo inclusive imágenes que más adelante en el programa vamos a hablar un poco sobre de qué se trata, porque estamos viendo a nuestro protagonista también y, por supuesto, la institución educativa protagonista. Rector, otra pregunta. ¿Qué impacto tiene la institución precisamente en la comunidad, siendo esta pionera en inclusión? Sí. Mire, ya decía Oscar que tenemos una fortaleza muy importante en nuestra institución educativa. Tenemos un equipo profesional preparado que ha venido trabajando durante tanto tiempo en esto de la estructuración de las políticas de inclusión. Pues tenemos dos docentes de apoyo, tenemos una docente orientadora y un compromiso muy severo de nuestros maestros que hacen parte de la institución educativa. Con ese equipo profesional, pues se hace una intervención permanente en la comunidad educativa y facilita la transición de la población escolar a la escuela, que a través de transiciones armónicas pues realizamos desde la escuela normal. Entonces, este equipo profesional facilita ese proceso de transición y realizan algo que es muy importante, y es la conexión permanente entre la escuela y la comunidad y la comunidad y la escuela. Y esto nos lleva a que haya un apoyo permanente, estructural y social con las familias de nuestra comunidad educativa. Muy bien, excelente. Y tocó un tema muy importante que tiene que ver con las familias. Y ya para cerrar ese tema, porque igual aquí tenemos también, por supuesto, a la familia también protagonista de esta experiencia que queremos destacar el día de hoy, rector. Y hablar, y ya para cerrar esa parte con usted, la primera parte del programa, una reflexión y también invitar, de pronto convidar o también animar a las otras instituciones para que realmente ese proceso que estamos viviendo de educación inclusiva lo llevemos a cabo y aprendamos cada vez más. Y por medio, pues por supuesto, de la Fundación Nuevo Horizonte, que venimos desde hace años ya trabajando con estos proyectos, con este proyecto, también en compañía de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, pues que nos apoyemos también para lograr nuestro objetivo principal. Pues yo creo que hay que aprovechar la oportunidad y agradecerle a la Fundación Nuevo Horizonte pues ese acompañamiento permanente que le ha brindado la Escuela Normal, y que es lo que ha permitido que estos procesos de inclusión se puedan estructurar y la institución educativa, la Escuela Normal, pueda mostrar a la comunidad resultados evidentes, resultados efectivos en la estructuración de este proceso. La Escuela Normal tiene las puertas abiertas porque es pionera en la estructuración de estos procesos de inclusión, para que las instituciones educativas del Departamento del Valle, las instituciones educativas de Roldanillo y de nuestros alrededores, pues aprovechen esta experiencia tan importante que tiene la Escuela Normal, y allí estaremos dispuestos pues a atender las inquietudes, a socializar y a compartir nuestra experiencia con las otras instituciones, para que cada una de ellas pueda ir estructurando, si no lo han hecho, puedan ir estructurando en su proyecto educativo pues todas estas políticas de inclusión que en últimas viene a favorecer a nuestra población educativa. Aquí están las puertas abiertas de la Escuela Normal, estamos dispuestos a recibir a nuestros amigos de las otras instituciones educativas para que compartamos pues estas experiencias tan importantes que tenemos en nuestra escuela.
Bueno, señor rector, licenciado Hernando Roa, un gusto de verdad tenerlo acá. Esperamos tenerlo en otro espacio también para poder compartir más de lo que sucede desde la institución educativa normal superior Jorge Isaacs, por supuesto. Y bueno, una feliz noche y vamos a quedarnos aquí también conociendo durante este espacio que tenemos el día de hoy más sobre esa experiencia significativa. Y es un gusto, licenciado y rector. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya sabemos que está dispuesto en nuestra escuela a seguir con estos procesos tan importantes y con el acompañamiento de la Fundación. Claro que sí. Muy buenas noches, rector. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, 7:14 y continuamos y vamos entonces, como lo decía el rector, conociendo instituciones educativas y hoy correspondiente a la Normal Superior Jorge Isaacs, el de Roldanillo, Valle del Cauca, por supuesto nos estamos conectando desde la institución directamente. Volvemos con nuestra maestra, la maestra Eliana, agradecerle por supuesto al rector Hernando, muchas gracias por su disponibilidad y participación y continuamos con la maestra entonces Eliana Llanos y también con nuestro invitado, nuestros invitados que nos acompañan, está Emanuel Álvarez, también junto a la señora Lorena Ortiz. De nuevo, una cordial bienvenida. Le damos aquí otra vez en el programa. Y Eliana, desde la parte para iniciar, vamos a hacer la introducción y a conectar esa parte que iniciamos hace 8 días referente a, estamos hablando de las expectativas y cómo nace esta experiencia significativa. Nos tenemos que volver unos años atrás y hablar precisamente con algo tan importante que fue lo que sucedió a nivel mundial, que fue la pandemia. Cuéntenos cómo fue que empezó este proceso tan importante y pues ya hablemos del protagonista, hablemos de Manuel y por supuesto de su mamá. Adelante, maestra Eliana. Bueno, eso empezó hace aproximadamente 2 años. Nosotros apoyábamos a los estudiantes desde casa, nos comunicamos con los padres de familia, pero teníamos la inquietud, ¿qué íbamos a hacer con Emanuel? Una persona de baja visión, en ese momento no se encontraba en Roldanillo, no tenía conectividad, entonces con una compañerita de otro municipio, yo vivo en Zarzal, ella vivía en Cartago, ella tiene una experiencia en lengua de señas, le decía yo, ve Marcela, ¿qué voy a hacer? Tengo una inquietud con Emanuel, y me dijo, pues yo no sé, pero intentémoslo. Nos íbamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y empezábamos a grabar. Entonces, con las docentes de área nos pasaban las actividades y por medio de un cuento le empezamos a contar a Emanuel qué pasaba con las matemáticas, qué pasaba con español, qué pasaba en las ciencias y eso se hacía a través del celular de la abuela. La abuela mandaba los audiolibros, llegaba a la finca o a la vereda donde estaban y ellos nos devolvían la información donde Emanuel y la mamá interactuaban y nos daban respuesta y con esto se calificaba el aprendizaje de Manuel. Y ahí empieza la experiencia que es muy significativa para nuestra escuela, porque no solamente se apoyó al niño con baja visión, sino que tuvo en cuenta toda la población, porque si bien es cierto que tenemos niños con discapacidad, tenemos una población muy diversa, entonces queríamos apoyarlos y ese es el resultado que tenemos ahora. Bueno, ahí estamos hablando de la parte del apoyo que se tiene o que se tuvo, bueno, que se tiene porque todavía lo está teniendo desde la institución educativa y desde toda la comunidad educativa como tal, hablando de los compañeros, de sus mismos amigos de aula. ¿Cómo ha sido también ese apoyo puntualmente? Porque estamos hablando también que cuando nos referimos a educación inclusiva, también tenemos que tocar el tema del DUA, también tenemos que tocar otros temas y otros aspectos tan técnicos. ¿Cómo ha sido ese apoyo desde la institución educativa para poder transformar esta educación precisamente para que sea realmente inclusiva? Uno. Y dos, ¿cómo ha sido también ese apoyo desde los mismos compañeros? Bueno, en el tiempo de pandemia se hizo un diplomado con la Fundación Horizonte y el ICESI y la Gobernación del Valle, donde nos empezaban a explicar sobre el DUA y el PIAR. Para mí fue muy oportuno porque empezamos a mirar esa metodología tan importante. Ya cuando volvimos a la presencialidad, empezamos a explicar a los docentes y pues de toda la institución que el diseño universal de aprendizaje es para todos, no solamente es para los niños con discapacidad, sino para todos nuestros estudiantes que están en aula regular. Ese diplomado nos abrió muchas inquietudes que teníamos de cómo íbamos a abordar estos nuevos presencialidad, los nuevos retos que teníamos para asumir con los niños que llegaban casi 1 año y medio, 2 años de estar en una casa a tener nuevamente la presencialidad y con los estudiantes es una experiencia muy bonita porque Manuel tiene constantemente al compañerito que está pendiente, ve a Liana que Manuel no quiere, que Manuel sí quiere, que lo veo desmotivado, que está contento, entonces para nosotros
no solamente los docentes un apoyo fundamental y la familia, sino también el mismo par que tiene el estudiante. Y el par de él son los amiguitos de grado 8, los compañeros. Perfecto. Bueno, antes de conocer y ya darle paso a Emanuel y por supuesto a su madre que ya nos acompaña, vamos a precisamente lo que acabas de mencionar. Hay compañeros también que están muy pendientes y que lo apoyan y que pues también se aprende, ¿no? Porque eso es lo que siempre también recalcamos en nuestro programa, es que no solamente la educación inclusiva se está abordando, se está dirigiendo a la población con discapacidad, a los niños, niñas con talentos o capacidades excepcionales, sino que aborda a todo el conjunto, a toda la comunidad educativa la involucra. Entonces queremos ver precisamente este video corto, dura un minuto, donde una de las compañeras también nos habla sobre esa importancia y sobre esa experiencia tan importante con su compañero Emanuel. Vamos a verlo y regresamos entonces en un minuto. Yo soy la estudiante Hannah Yalena Carrascal del grado 8-1 y yo he estado acompañando a mi compañero Emanuel, que pues tiene problemas de visualización y pues no puede entender los temas que estamos viendo. Entonces yo lo acompaño en todas las clases con la profesora Eliana de la hora de apoyo, ya que ella es la que nos colabora con pues me ayuda a que Manuel pues entienda más a fondo las materias que estamos viendo y los ejemplos. Yo lo que hago es acompañar a mi compañero para que entienda y pues mire lo que estamos viendo y como que él sienta el apoyo que nosotros le damos, porque pues es muy duro también que él tenga problemas de visualización y pues no tenga la capacidad y que él se sienta que como que está excluido, y lo que nosotros queremos es que él se sienta que está apoyado por nosotros, que él puede y que él es fuerte, porque no, nosotros somos personas que no tenemos problemas, pero él sí, él necesita apoyo, él necesita que lo ayudemos y pues ese es el apoyo que le estamos dando en esa institución. Bueno, ahí teníamos entonces el aporte de una de las compañeras. Eso son, obviamente hay varios compañeros, pero por tiempo yo insisto acá, tenemos que ser muy limitados. Y bueno, toda la experiencia que se está abordando referente a lo que se aprende también, ¿no, maestra? Y ahora sí, pues, demos paso, por supuesto, a Emanuel. Emanuel, un gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, nos alegramos muchísimo y para nosotros es un gusto saludarlos y saludarte el día de hoy, porque queremos destacar eso que está pasando, lo que está viviendo desde la institución educativa para ese aporte que se está haciendo para la educación, precisamente, y siendo tú también pues parte fundamental para lograr este objetivo, en este proyecto tan importante de fortalecer esos procesos de calidad en la educación inclusiva. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, porque ya viene desde hace varios años. Y hoy, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y cómo sientes también ese aporte tan importante que se está brindando desde sus profes, desde los docentes? Muy bueno, porque yo me siento como que yo no estoy solo, que yo tengo mis compañeros que me apoyan. La profesora Eliana, él lo apoya. Yo, entonces es muy chévere uno sentir que uno tiene gente que lo apoya a uno y que se siente bien uno no estar solo, porque a mí me queda es muy duro a veces leer, porque las guías tienen la letra muy chiquita. Entonces la profesora Eliana, ella me ayuda mucho porque ella me da unas guías con letra más grande que yo sí pueda leer, o si no, a veces mis compañeros me ayudan, me leen, entonces yo solamente digo lo que yo creo y así me califican, y eso sería más o menos. Ah, bueno, excelente. Ahí estamos viendo en este momento también, mientras estás hablando, estamos viendo unas imágenes donde estamos viéndote en clase con los compañeros, con la maestra también, que te está haciendo como unas preguntas. Estás en primera fila y cuéntanos también cómo ha sido
el aporte tuyo, porque mira lo que estamos hablando ahora también, maestra Liana, ¿no? Es importante también que todos aprendemos. Estamos aprendiendo inclusive un estudiante regular, así que no tiene alguna discapacidad o un talento excepcional, se aprende otro lenguaje, por ejemplo, lengua de señas, podemos aprender braille, podemos aprender otros sistemas, podemos aprender más, que nos complementa como estudiantes y a nivel personal, por supuesto, también. ¿Qué has aprendido tú y qué estás enseñándole tú, Emmanuel, a tus compañeros? Esa pregunta es muy buena. No es corchadora, pero muy buena. Sí. ¿Quieres hablar de Manuel? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás enseñando? Porque mira, mira que es importante. Estamos hablando, por ejemplo, del sistema Braille. Estamos aprendiendo, por ejemplo, de codificar un poco más despacio para que se comprenda mucho mejor la lectura, de leer más despacio. O sea, infinidad de situaciones que uno puede aprender. ¿Qué estás enseñando tú desde tu parte integral como persona, como Emmanuel? ¿Estás enseñando a tus compañeros? Yo estoy enseñando letras braille para que ellos puedan ayudar a los que a los cieguitos, porque eso es muy maluco, uno como sentirse discriminado o solo. Entonces yo les estoy enseñando para que ellos aprendan ese lenguaje braille para que les puedan ayudar, o lenguaje de señas. Y eso es generalmente lo que yo estoy intentando. Excelente. Mira lo particular, y eso es lo importante, ¿no? Que es que siempre lo vamos a recalcar, y yo creo que desde la misma familia también nos vamos a dar cuenta de la importancia de aprender todos para enseñar también todos. Y no solamente que quede en la familia, en la institución, en los compañeros, en los maestros, sino que se replique la información fuera, ¿no? A otros amigos cercanos, a otras personas que son también muy conocidas, a la familia, bueno, entre otras más. Le doy paso entonces en ese momento. Gracias, Emmanuel. Ya volvemos contigo. A la señora Lorena Ortiz. Muy buenas noches, señora Lorena. Y bueno, también, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque estamos hablando que la parte de educación es supremamente fundamental para un hijo, y más cuando estamos hablando de educación inclusiva. Desde la Fundación Nuevo Horizonte, por supuesto, queremos recalcar, destacar también esta labor que se viene haciendo desde la institución. ¿Cómo ha sido desde la familia este aporte tan importante que se está haciendo desde la Fundación? Por supuesto, también desde la institución educativa, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ha sido pues muy, muy importante. Los profesores pues han sido muy comprensivos con Emmanuel, la profesora Eliana, y pues no, o sea, pues yo personalmente, yo a Emmanuel nunca lo he tratado como alguien como que está cohibido, como que alguien que no pueda hacer las cosas. Yo a él lo trato igual, yo a él lo trato normal, como tiene dos hermanos más, entonces igual como los otros dos hermanitos, y nada, que salga adelante él solito, porque él puede hacer todo. ¿Qué más? No más. ¿Y cómo ha sido el apoyo de la familia como tal? O sea, estamos viendo, por ejemplo, que ahorita estaba comentando Emmanuel que él le enseña a los compañeros también el sistema Braille, les enseña algunas formas pues también para comunicar, para que ellos aprendan. Desde la casa también, ¿cómo ha sido ese aporte que se está haciendo en pro de la educación inclusiva? Bueno, pues a él pues se le ha dicho pues que él puede colaborar, entonces también se le ayuda a él a que él aprenda primero para poder enseñarle como a otros niños. ¿Qué más le puedo decir yo a usted? Los hermanos. Por ejemplo, los hermanos, ¿cómo es también esa parte cuando están estudiando? Bueno, pues a él se le enseña, pues, primero que todo, es fortaleza. Fortaleza que sea
muy, muy fuerte, la verdad, porque hay niños que, digamos, en algún momento de la vida le han dicho muchas cosas, cosas que pues, que yo creo que no deberían de decirle a nadie, porque pues yo sí. creo que nadie es perfecto. Entonces, primero, ser fuerte. Segundo, que él le colabore al que más, al, no, o sea, a todo el mundo, si pudiera todo el mundo, a todo el mundo. ¿Qué más? No, pues más que todo es salir adelante, que él puede. ¿Qué opina usted de esa institución educativa? Estamos hablando de la Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo, del Valle del Cauca. Ese aporte tan importante que está brindando a la comunidad en general, pero enfocándonos precisamente y principalmente en Emmanuel Álvarez. ¿Qué le diría a la institución hoy? No, muchas gracias, la verdad. Porque todos han sido muy queridos, todos son muy amables, todos me han ayudado tanto con Emmanuel, pero tanto, que de verdad que no tengo palabras para decirles gracias. Así es. Muy bien, señora Lorena. En varios programas, yo diría que en todos lo tocamos el mismo tema, y la maestra Liana también le cuento, y a todos los que están conectados hoy, es importante también que a veces se habla de la responsabilidad. Entonces, a veces hablamos que la responsabilidad es de la institución educativa, o del rector, o del docente que le está enseñando, o del docente de apoyo. Resulta que no, estamos hablando que la responsabilidad inclusive también es de la familia, ¿no? Es de la comunidad educativa en general, y la familia también tiene una gran responsabilidad en la educación, por supuesto, y no dejar como que todo queda en manos de la institución o de los docentes. Desde la casa, usted como madre de familia, los hermanos y toda la familia, ¿qué se sigue haciendo? Estamos hablando, enfocándonos en educación, sí. Se le ayuda a hacer las tareas, por supuesto, se le ayuda a que sea una persona, como usted lo comentó ahora, para que no tenga temores, para que esté de pronto, o que sea más autónomo, me atrevería yo a decirlo, de pronto también pensar como en esa parte, que sea más autónomo. Puntualmente, también, ¿qué más se hace? Porque es que estamos hablando que educación, y educación inclusiva, abarca mucho. Entonces yo quisiera conocer un poco más sobre esa parte, ya como desde fuera de la institución, ya como familia, como casa. ¿Qué más aportes está haciendo ustedes como familia con el hijo, en ese caso que está con educación inclusiva? Bueno, primero que todo es decirle a él que todos somos iguales. Okay. Nadie es distinto, nadie es, no, todos somos iguales. Y pues no, nada, o sea, a él es enseñarle mucho, mucho en la casa, es responsabilidad, la tolerancia, el compañerismo, bueno, como todas las cosas buenas, lo mejor que puede haber para que él pueda también enseñarle a los amiguitos. Sí. ¿Qué más? Nada, la responsabilidad, sobre todo. Okay. Hay que ser muy responsable con todo. Puntualidad. ¿Qué más? No. Aquí vamos soltándolo más adelante. Así está muy bien, señora Lorena. Hay un tema importante, maestra Liana. Pero antes yo quiero, bueno, primero hay dos cositas que quiero mencionar ahora. La parte de tecnología, que es vital también en esa parte de educación inclusiva y en esa experiencia significativa. Y número dos, hago un paréntesis para que le preguntemos, o más bien nos conectemos con el maestro Mario, para que por favor se vuelva a conectar porque se nos fue. El maestro Mario se nos fue. Pero antes, y mientras de pronto podemos solucionar esa parte desde allá, maestra, yo voy a leer rápidamente los comentarios que nos están llegando. Y los saludos, saben por acá, vamos a saludar a Nuria Amparo Tavares, buenas noches, presidente de Elías Librero Salamanca, del municipio de Andalucía, muchísimas gracias por participar y bienvenida y gracias también por su comentario. Luz Fanny Valencia Pérez, qué bueno compartir esas experiencias que enriquecen nuestra labor docente, muchísimas gracias también por su comentario. Por acá también tenemos a egresados Roldanillo, me imagino que es, claro, nuestra escuela normal, presente ante nuevos retos en busca de una motivación e implicación de los estudiantes en sus aprendizajes. Muchísimas gracias por ese gran aporte.
Por acá también tenemos a Olga Cecilia López y nos dice, es muy satisfactorio para nosotros como institución dar a conocer los procesos de inclusión que se dan en nuestro espacio escolar. Muchísimas gracias a Olga Cecilia. Y también por acá tenemos a Lucho Lozano. Dice, la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs brindando a todos los estudiantes la misma oportunidad de progresar, de aprender y formarse. Un trabajo mancomunado, escuela, padres de familia. Muy bien, eso es lo que veníamos comentando entonces ahorita hace un rato en la entrevista. Bueno, ya llegó por acá el maestro, tenemos al maestro Mario, ¿cierto? Mario Enrique Henao. Maestro, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo ha estado? Pues, a ver, el maestro. El docente de tecnología de Manuel, el profesor, pero que estoy también trabajando sobre algunas adaptaciones tecnológicas gracias a lo que de pronto hemos recibido durante todo este tiempo con docentes que están alrededor de la educación tratando de apalancar la calidad. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Bueno, es importante lo que acaba de mencionar de la tecnología. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso y cuál es el aporte que se está brindando en este caso particular a Emanuel Álvarez, estudiante de octavo, desde la parte de la tecnología. Bueno, yo lo voy a dejar con el profe que está a cargo de Emanuel, ¿sí? Que es el profesor Pablo. Listo. Y él le comentaría más a fondo esta parte y ya yo le comentaría ahorita los otros proyectos que tenemos, digamos, para fortalecer con las herramientas que ustedes nos han brindado. Entonces, yo lo voy a dejar con Pablo y Pablo le cuenta todo el proceso que ha tenido con Emanuel, que es cercano a él. Perfecto, entonces me parece muy bien. Mientras nos conectamos entonces con Pablo, vamos también con una maestra también que quiere dar un mensaje importante, una docente también que ha sido parte fundamental en este proceso. Vamos entonces a escucharla rápidamente, también es un minuto, y regresamos entonces con otro de los invitados para que nos cuente cómo ha sido ese aporte de la Fundación Nuevo Horizonte que está capacitando a los docentes y cómo también esos proyectos, este proyecto tan importante está significando y hoy esa experiencia significativa, valga la redundancia, es tan importante para destacar. Vamos entonces a ver este testimonio y también ese saludo que nos envía una docente y ya volvemos con nuestro invitado. Mi nombre es Grace Natalia Morales Dávalos, soy docente de la institución educativa Escuela Normal Superior, soy la maestra acompañante del grado 8-1, donde se encuentra el estudiante Emanuel Álvarez, y a la vez soy la docente de la asignatura de lenguaje. Con el estudiante Emanuel se ha dado un proceso de inclusión de manera excelente. Él se trata igual que todos los estudiantes, está en el aula con todos los estudiantes, participa de todas y cada una de las actividades común y corriente, no hay ninguna discriminación. Desde el área de lenguaje y desde todas las asignaturas hemos implementado la metodología DUA para trabajar con él. Se tiene en cuenta cuando diseñamos las guías o las actividades, talleres en clase, se tiene en cuenta pues la discapacidad de él, para hacer ajustes, pero en ningún momento se trabaja de manera diferente, teniendo otra metodología, otro tema, no. Siempre es lo mismo, pero pues cuando son, por ejemplo, en la clase de lenguaje, que trabajamos textos, entonces se tiene en cuenta y se le hace el texto de pronto con la letra un poco más grande, o se le pone al lado un compañerito que lo acompaña y le hace la lectura. Cuando es necesario copiar en el tablero, entonces el compañerito de al lado es el que lo guía, le dicta y lo acompaña en ese proceso. Eso se hace desde todas las asignaturas. Hemos contado con la compañía permanente de la docente Eliana desde el aula de apoyo. Ella nos ha dado las orientaciones necesarias para trabajar con él, que tenemos que ubicarlo pues en la parte de adelante. Él es un niño que se deja guiar en todos los procesos, que acepta la colaboración. Entonces, de esa manera es que hemos venido trabajando con él, siempre de la mano del aula de apoyo y acatando pues todas las indicaciones que ellas nos dan desde allá, porque ellas son las expertas en el tema.
Muy bien, ahí tenemos entonces otra de las maestras con su experiencia también y el aporte a esta gran experiencia. Antes de darle paso al maestro Pablo García, por acá rápidamente, María Paulina Rodríguez dice: buenas noches, felicitaciones por transmitir los programas de inclusión social. Muchas gracias también por participar. Yuriet Salas, por acá. Gracias por compartir esas experiencias significativas que fortalecen la labor docente y nos invita a pensar en la población diversa en el aula. Muchísimas gracias por su participación. Ahora sí, le damos entonces el paso y la bienvenida, por supuesto, al profesor, al licenciado Pablo García, y vamos a hablar de ese aporte tan importante que se viene haciendo desde la parte de la tecnología y con ese proyecto ya puntualmente también con su nombre propio, Valle Mágico. Adelante, muy buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Y adelante, profe. Bueno, le voy a contar mi experiencia con el joven en el aula. Realmente apenas este año lo distingo, pero a él primero no le gusta pues, que lo traten diferente. A él le gusta que le enseñen las mismas actividades que a los demás estudiantes. Él tiene compañeritos que lo apoyan mucho en el aula y él sabe que cualquier duda que tenga, él me pregunta una y otra. Pero él es un muchacho muy inteligente, la verdad. A través de las TICs hemos desarrollado actividades pedagógicas que prácticamente son videos, imágenes, algo que le ayuda a él, incluso a través de él se pueden ampliar más las letras o él le aporta ideas al compañero con el que se hace y el compañero empieza a pasarlas a lo que viene siendo un equipo de mesa. Muy bien. Profe, hablemos de ese proyecto Valle Mágico, tan importante que ha sido para los estudiantes y, por supuesto, para ser abordado también por Emanuel. ¿Qué podemos hablar de Valle Mágico? Bueno, lo primero me parece un proyecto, la verdad, muy importante dentro de una institución educativa, ya que ayuda a jóvenes no solo con problemas visuales, sino otra clase de problemas diferentes, que a la hora, de la verdad, los incluye en los planes de aula del mismo maestro. Así ellos no se van a sentir como excluidos de los demás estudiantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenos ya a fondo. Esa parte de la tecnología, ¿cómo es el aporte que se brinda en el día a día de Emanuel en este caso? Bueno, el aporte que... Bueno, tiene la verdad, las tecnologías en el estudiante, ellos las aprovechan de una manera muy óptima. Realmente ellos entienden mucho más rápido, ya que no siempre son las guías del tablero o no siempre va a ser un manual como tal, sino que ya se aplican lo que son de pronto audios o se aplican videos para que el estudiante entienda muchísimo mejor. Y ahora, la verdad, haga aportes no solo en el área, sino también a sus compañeros. Yo quiero que usted nos brinde en ese momento como un mensaje, una reflexión referente a lo que ha sido para usted ser docente, pero también el conocer y empezar a descubrir esta parte tan fundamental que de pronto para algunas personas había sido desconocido y que tiene que ver con la educación inclusiva. Y estas herramientas tecnológicas que día a día estamos conociendo y que son tan importantes, no solamente para los estudiantes, los niños y niñas con discapacidad o capacidad o talentos excepcionales, sino también para todos, desde su parte personal, no como docente, sino personal, cómo ha sido ese avance que se ha visto y también cómo ha sido desde persona usted, como Pablo, a llevarlo a hacer la parte pues, de su docencia como tal, de la pedagogía. Bueno, como usted dice, un aporte que yo le puedo dar no solo a los maestros, sino también a los padres de familia, es que incluyen las herramientas TIC prácticamente en la vida diaria de los estudiantes. Hay estudiantes que entienden de una manera o entienden de otra, otros entienden escribiendo, otros entienden viendo, porque la verdad yo soy de los que tiene que ver escuchar para entender un tema. Hay cosas que a uno se le dificultan y a través de las TICs uno la verdad las absorbe demasiado rápido. Eso es en un ya, como dicen por ahí. Sí. Bueno, yo creo que Manuel se tiene enfrente al docente. Qué pena te interrumpí, no, adelante. No, tranquilo, ya, continúe.
Listo, maestro. Bueno, yo ahora voy a aprovechar que tenemos a Emanuel en este momento también, pues yo quiero que Emanuel le comente, le diga algo al profe, en este caso de tecnologías también, referente a cómo ha sido esa pedagogía y pues también, pues yo creo que felicitarlo porque hay que tener es como mucha, primero creatividad para ser docente y más de la parte de tecnología y también la paciencia porque a estudiantes de primaria, secundaria, no importa el nivel, y aquí no estamos hablando que solamente a niños o niños con discapacidad o talentos excepcionales, no, a público en general, hay que tener mucha paciencia para ser docente. Entonces, yo quiero que Manuel le cuente o le pregunte o le dé un mensaje en ese momento a su maestro de tecnologías también en cuanto al aporte que se ha brindado y lo que has aprendido. ¿Qué le dirías? Yo le diría que siga así porque es muy chévere tener a alguien que ayuda a todo el mundo, no solamente a los que tienen discapacidad, sino a todas las personas en general. Entonces, mi consejo sería es que siga así con la misma paciencia que me ha tenido a mí, entonces que se atenga también a los otros. Y pues eso sería lo que yo diría. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Emanuel. Y maestro, para finalizar ya un mensaje, una reflexión de pronto que nos quiera dejar referente a esa labor tan importante que se está haciendo desde la Fundación Nuevo Horizonte para la institución educativa, la Normal Superior Jorge Isaacs, para que esa educación inclusiva pues todos los días se siga afianzando. ¿Qué mensaje daría y de pronto también como para recalcar esa importancia de lo que desde la Fundación venimos haciendo, ¿no? El consejo, bueno, más bien la observación que yo les puedo dar es que sigan con este proyecto, que no lo vayan a abandonar, que hay veces hay proyectos que se hacen en otras instituciones, que al menos sigan con esos proyectos que realmente funcionan y dan muchos resultados. Excelente, maestro Pablo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que pasen una feliz noche. Gracias. Y a continuación, bueno, feliz noche igual también para usted. A continuación venimos entonces con el maestro Mario, que ya se va a acercar entonces a la sala. Mientras tanto, seguimos leyendo los comentarios y los saludos también que nos envían por acá a través del chat en vivo. Recuerden que nos pueden escribir 7:46 PM. Por acá entonces vamos a compartir el mensaje que nos envía Silvia Ramos. Dice, buenas noches a todos. Importante aporte que entrega a la docente en este programa, ya que un estudiante independiente de su condición debe ser integrado y, como ella lo dice, ayudar para que sus compañeros trabajen de una forma en la que el estudiante no se sienta que está aprendiendo diferente a los demás compañeros, sino que se sienta familiarizado y esto dará un mejor desempeño tanto a nivel académico como de compañerismo. Muchísimas gracias, Silvia Ramos, por ese comentario. Nuria Amparo Tavares también nos cuenta transformar las prácticas pedagógicas. Por acá, definitivamente querer es poder. Dos palabras que se requieren para transformar las prácticas pedagógicas. Muy significativa esta experiencia. Muchísimas gracias. Por acá también queremos compartir el mensaje de María Paulina Rodríguez que nos dice: las herramientas tecnológicas fomentan el interés de los estudiantes porque se realizan diferentes interacciones. En el observar, practicar y escuchar, y es importante las didácticas desde las TICs para fortalecer su aprendizaje en el aula y es su trabajo práctico desde la enseñanza. Y antes de empezar con el maestro, ya que está listo, vamos con Silvia Ramos, también que nos dice, cuando se tiene en cuenta la inclusión educativa, se debe trabajar de acuerdo a sus necesidades y asimismo ser valorado académicamente en sus diferentes asignaturas. Una feliz noche. Silvia Ramos, muchísimas gracias por participar y por esos valiosos aportes que todos se nos están brindando, muy amable. Muy bien, vamos entonces con el maestro Mario Enrique Henao. Maestro, de nuevo, muchísimas gracias. Y ahora sí, para que nos cuente entonces esos proyectos tan importantes que se vienen ahora dentro de la institución que tienen que ver con tecnología. Adelante, maestro. Bueno, muy buenas noches. Desde la Gobernación del Valle, la Secretaría de Educación, hay una fundación que se llama Nuevo Horizonte y ha hecho un trabajo maravilloso con una herramienta tecnopedagógica llamada Valle Mágico. En Valle Mágico para mí es, hace poco la conocí, estoy haciendo la formación en el uso de ella y a su vez la implementación dentro de la institución. Entonces tenemos un proceso de implementación bastante interesante del cual ya le voy a hablar. Claro. Para mí Valle Mágico es una
llamémoslo, una metáfora muy bien diseñada. Y esa metáfora tiene como protagonista el Valle del Cauca, el conocimiento y la inclusión. Entonces, al ser una metáfora, va a lograr que los niños puedan, digamos, meterse dentro de esa historia y a su vez pues van a ir desarrollando las diferentes competencias que se pretenden, digamos, desarrollar en el aula. Ahora, es una metáfora en la cual se hace un viaje por todo el Valle del Cauca y se van a encontrar algunos sitios, y en esos sitios van a encontrar conocimientos de diferentes áreas, pero tiene que resolver unos retos. Entonces, la gamificación entra a jugar un papel bastante importante dentro de ello. En la institución, después de que llegué a la capacitación, pues bastante motivado con lo que Bello Horizonte nos compartió, ya yo llegué un poquito tarde al proceso, pero pues lo aprovechamos mucho. Entonces, con el rector vamos a hacer la implementación de una aula mágica, se va a llamar el aula Valle Mágico, tratando de buscar de que en esa aula Valle Mágico se pueda hacer uso de todas las herramientas que nos entregaron. ¿Sí? Y pues no solamente funcione el software de Valle Mágico, sino que también otras aplicaciones que nos han compartido dentro de todo este proceso de formación que hemos tenido durante este año. Igualmente, no sé en la presentación si la puedo compartir o usted ya la colocó en pantalla. Claro, ahí la estamos viendo en pantalla. En estos momentos, pues nos hemos reunido con el rector. Esta fue el aula que él asignó para Valle Mágico. La puerta en estos momentos la quitaron para hacerle toda la parte de seguridad, la iluminación. Aquí están unos cajones donde se van a guardar algunos equipos y todo ello. Las mesas también ya las están implementando, las están organizando. Ya el salón, pues, como estaba antes, pues ha cambiado muchísimo. Pues la parte eléctrica también se organizó para que se pudieran tener unos equipos allí. La idea es de que a través del trabajo colaborativo con los estudiantes, todo lo que es el trabajo en equipos colaborativos, se pueda compartir todo esto. Y hay un detalle gigante. Si este Valle Mágico solamente es para los niños, digamos, con discapacidad, pues seguirá, no será inclusivo. Tenemos que tener a todos nuestros niños haciendo uso de Valle Mágico. Por eso nos han entregado usuario para todos los estudiantes. Ya les hicimos, pues hemos diseñado el carnet para cada uno, donde está el acceso a la plataforma, y puedan disfrutar de esta metáfora tan espectacular como es Valle Mágico, y a su vez, pues, otros elementos. Y hay algo muy importante que creo que los que lo programaron, los que diseñaron el proyecto, pensaron en las instituciones que a veces no cuentan con conectividad, ¿sí? Entonces, okay, han creado o nos han entregado algo que se llama un InterLab, ¿sí? Que es un access point, y ese access point me va a permitir tener a Valle Mágico en local. Es decir, yo no necesito conectarme a una página de internet, o no, necesito es que tener activo mi access point y de los equipos que tengo aquí alrededor de mi sala, conectarse a ese access point, que como lo ven está encendido aquí en este momento, pero no está conectado, tiene una duración, su batería, como de 4 horas. Entonces, me va a permitir conectar a los niños a ese access point y hacer trabajo sin ni siquiera tener conectividad. Entonces, eso ha sido como una de las cosas que a mí me parece muy importante, porque una de las grandes problemáticas en nuestras instituciones educativas es el acceso a la conectividad. Muchas veces por donde estamos ubicados, por muchos elementos, pero romper esa barrera es genial. Yo creo que ahí se apuntaron no 10, sino 1000 puntos Bello Horizonte y quienes han dedicado a liderar este proceso. Muy bien, maestro. Pues bueno, desde la Fundación Nuevo Horizonte estamos súper pendientes trabajando, y como lo venimos también recalcando en cada programa, es ese compromiso tan importante con cada una de las instituciones educativas
que representan el Valle del Cauca, por supuesto, las no oficiales, en el marco de, con la Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, en el marco de ese proyecto tan importante, el cual es el del fortalecimiento de los procesos de calidad de la educación educativa, de la educación inclusiva, en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Y pues importante también darle continuidad, ¿no? Eso es lo que venimos trabajando, y más con la parte de tecnología. Usted hizo un comentario muy importante, estamos hablando de la conectividad, pero si no hay conectividad, entonces mire lo que se viene trabajando desde Valle Mágico, desde ese proceso, desde ese proyecto, desde esa herramienta tan importante, y ahora con ustedes que ya están transformándolo y lo están llevando a cabo ya como un proyecto tan, tan significativo dentro de la institución educativa que lo estamos viendo aquí en pantalla, el Aula Valle Mágico. Pero yo quisiera saber, y de pronto algunos quedaron con dudas, ¿cuándo se va a lanzar? ¿Cuándo se abren las puertas? ¿Cuándo va a empezar a funcionar, maestro? La meta que nos ha puesto el rector ha sido, después de llegar de Semana de Desarrollo Institucional, o sea, después de vacaciones, poder tener el aula ya organizada. Estamos organizando algunos problemitas que tenemos, digamos, en cuanto a cómo me conecto con las tabletas al Access Point, porque el aplicativo no nos ha corrido muy bien desde allí. Pero entonces son elementos tecnológicos que hay que entrar a solucionar, buscar la solución a ello y poder acceder al aula desde allí. La meta es, terminada la semana de desarrollo institucional, tener por lo menos ya el Access Point montado allá, tener las mesas, tener todo organizado de tal manera que los estudiantes puedan empezar a rotarse y a ingresar al aula para conocerla y esperar empezar esa exploración con la tecnología. Por eso lo digo, no podemos acceder a internet, digamos, para tener las versiones que están en línea, pero sí nos han entregado un Access Point, que es una super herramienta, y lo que nos enseña esto es que, a ver, no tengo internet, pero sigo haciendo uso de las tecnologías. Puedo seguir accediendo y buscando maneras de que de ese Access Point también pueda colgar otro tipo de contenidos, ¿sí? Claro. O plataformas y otras cosas que me permitan que los estudiantes puedan hacer, digamos, seguir su proceso de aprendizaje a través de las nuevas herramientas. Claro que sí. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Finalmente, algo que nos quiera dejar, una reflexión, un mensaje final, ya para cerrar, para concluir. No, sencillo, pues que todos tenemos que volvernos un equipo de trabajo, pensar en, digamos, desaprender antiguas metodologías y reaprender nuevas que nos permitan hacer que el aprendizaje sea una aventura maravillosa, permitirnos que el aprendizaje sea la oportunidad para que todos nuestros muchachos estén en la situación que estén, puedan salir adelante. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, maestro Mario Enrique Henao. Muchas gracias. Y esperamos pues que todo esto y lo que podamos compartir referente a ese gran proyecto de Valle Mágico, Aula Valle Mágico, pues aquí podamos también compartirlo en nuestro programa. Muchísimas gracias y una feliz noche para ustedes, maestro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y mientras volvemos con la maestra Eliana también ya para despedir la parte final de nuestro programa, rápidamente por acá, más comentarios que nos llegan. Por acá tenemos a Olga Cecilia López, también dice felicitaciones para todos los docentes que hacen posible la inclusión educativa en la institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo del Valle del Cauca. Y también por acá tenemos a Juliet Salas, también que nos hace comentarios, nos envía, dice excelente herramienta Valle Mágico y qué bien que la institución educativa le dé el uso que se requiere. Muy bien, así es, perfecto. Muchas gracias, Celia Narváez también. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, 7:57 p.m. Y ya para cerrar, yo quiero que lo cerremos con mensajes, con reflexiones finales. Y nos vamos con la madre de familia, la señora Lorena, para que ya cerremos. Y hoy quisimos destacar esa experiencia significativa con Emanuel Álvarez, siendo el protagonista, por supuesto, de la institución también que hoy tenemos de invitados. ¿Qué mensaje final nos quiere dejar usted como madre de familia y también como parte de la comunidad educativa para que esa educación inclusiva pues se siga cada vez más, digamos, reconociendo mucho más? ¿Qué nos diría la señora Lorena? Bueno, pues como madre, pues decirle a Mario que siga así, porque él como va muy bien.
Y acá en la escuela, decirle a la escuela que muchísimas gracias por todo, que yo sé que les va a ir muy bien y bueno, nada, gracias, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos con Emanuel. Emanuel, hoy quisimos resaltar también esa labor que desde la institución se está haciendo y por supuesto con el apoyo de la Fundación Nuevo Horizonte. Y finalmente, un mensaje que nos quieras dejar, que nos quieras dar, una reflexión. ¿Qué nos dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué agradecerías también en ese momento? Y pensando en toda la comunidad educativa, ¿no? Yo lo que diría es que no, que sigan así, porque que sigan como, ¿cómo se dirá? Que sigan incluyendo más personas y que todas las personas con discapacidades o no, pues todo el mundo puede hacer lo que se proponga y que sigan así porque van excelente. Y lo que yo diría sería que, no, que uno puede. No importa si uno tiene discapacidad o no, no puede hacer lo que uno le proponga. Eso sería lo que yo diría. Excelente, muchas gracias, Emanuel. Bueno, y finalmente, maestra Eliana Llanos, un mensaje para cerrar este programa tan importante donde destacamos esta experiencia significativa de la institución. ¿Qué nos diría? Yo creo que el mensaje está dicho. Aquí todos somos una comunidad, somos una familia. No hubo que hablar mucho de pronto desde la parte de maestra de apoyo. Un mensaje para todos los docentes, que crean en los niños, crean en las familias, crean en los estudiantes, que la discapacidad, como siempre lo he dicho, está en la mente de las personas, porque como pueden ver, Emanuel tiene muchas competencias y habilidades que podemos explorar y explotar. Muy bien, así es, maestra Eliana Llanos. Estamos también con su madre, la madre de familia de nuestro invitado, Emanuel. Muchísimas gracias al señor rector también que nos acompañó y a los docentes también que de tecnologías que nos apoyaron y que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y bueno, de nuevo, maestra Eliana, para usted y para toda la comunidad, muchísimas gracias por este aporte, por esto tan importante que quisimos hoy desde la Fundación Nuevo Horizonte destacar de la Institución Educativa Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo del Valle del Cauca. Sabemos que se encuentran en este momento desde la institución conectados y pues también agradecerles por esta disposición, disponibilidad, y aquí dentro de la Fundación Nuevo Horizonte estaremos por supuesto súper pendientes de todo lo que ocurra para siempre poder destacar esas grandiosas experiencias significativas. Muchísimas gracias y no sé si de pronto nos queda algo ahí como por ya para cerrar. Algo más, si de pronto las personas quieren conocer algo del colegio, no sé, un correo electrónico, un portal web, algo de la institución donde podamos conocer algo más. La institución es formadora de maestros, es lo más importante. Y que, pues, no, que estemos muy pendientes, que nosotros vamos a través del aula mágica, le vamos a ir contando poco a poco cómo hacer el logro, cómo es el proceso. Profesor Mario, a partir de la, después de la semana institucional, entonces les vamos a mostrar todas estas cosas importantes que vienen para el colegio y que se metan en internet, que te estamos como Normal Superior Rizada. Muy bien. Y antes de terminar, yo quiero compartir este mensaje con ustedes, maestra Eliana, dice Julia Salas, pensarse en el aula de esta magnitud es un reto y es pensar conscientemente en todos los estudiantes. Qué bonita labor y qué compromiso arduo tiene la institución educativa. Y finalmente, Juliet también dice, le mando un mensaje a Emanuel. Dice, Emanuel, admiración total por ti. Gracias por transmitir tu luz a través de tus palabras y tu presencia. Un gran saludo, que inclusive se conectan desde Sucre. Un gran saludo para Juliet y todas las personas que se conectaron durante este programa. Bueno, maestra, también Eliana, por supuesto Emanuel y señora Lorena, muchísimas gracias y que tengan ustedes una feliz noche y nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias.
Una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma, entonces, vamos cerrando nuestro programa. Estamos ya, pues, muy contentos. 8 de la noche, ya 3 minutos, rápidamente para cerrar. Agradecerles a todos y cada una de las personas que escribieron durante este programa, compartieron sus opiniones, reflexiones, y aquí, pues, estaremos también súper pendientes para que cada programa, cada 15 días que nos encontremos, también poder compartir con ustedes y mostrar experiencias significativas que queremos destacar desde la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca en ese proyecto tan importante que es de fortalecimiento de los procesos de calidad de la educación inclusiva en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento del Valle del Cauca. Por supuesto que este proyecto está en cuenta con los recursos del Sistema General de Regalías, CGR. Muy bien, de esta forma entonces terminamos el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a David Villegas por ser intérprete de lengua de señas colombiana que nos acompañó el día de hoy. Óscar Eduardo Palma, desde Santiago de Cali, en Colombia, les agradecemos por formar parte de este programa, por supuesto, el día de hoy, y nos encontramos en 15 días con otro programa más de Es tu Historia, experiencias significativas con sello inclusivo. Una feliz noche para todos y nos vemos pronto. Hasta pronto, chao. Mi nombre es Hernando Roa Castro, soy el rector de la Escuela Normal Superior Jorge Isaac del municipio de Roldanillo. La Escuela Normal, desde su dinámica de formación de maestros, ha estructurado las políticas de inclusión como base fundamental de la humanización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos 20 años, la Escuela Normal ha venido trabajando en esa estructuración de las políticas de inclusión para convertirlas en el pilar fundamental de una pedagogía flexible e integral, donde todos los actores de este proceso han reconocido que desde la diferencia también se construye conocimiento, se construye cultura y se construye sociedad. La Escuela Normal tiene como evidenciar a través de sus experiencias significativas los avances en este proceso, como el caso del estudiante Emanuel Álvarez Ortiz del grado octavo, quien se ha convertido en un ejemplo de superación para nuestra comunidad desde su discapacidad visual. Como rector reconozco y exalto la labor que desempeñan las docentes de apoyo, la docente orientadora, los maestros adscritos a esta institución, los directivos docentes y todo el personal que hace parte de esta familia educativa, quienes han hecho del proyecto educativo institucional un proyecto objetivo y direccionado con base en las políticas de inclusión hacia el mejoramiento continuo de la calidad de la educación.